hermoso. Yo soy Vanessa y pues en este video vamos a dibujar a Dash, del personaje de Los Increíbles. Siempre digo cosas que no van porque me pongo nerviosa, pero ya me voy a jugar y voy a decir las cosas como son. Vamos a dibujar a Dash de la película de Los Increíbles. Y pues es este personaje, el hermano del medio, como Malcolm, el del medio. ¿Se acuerdan de esa serie? Yo la amo, aún la sigo viendo y me quedo así de... Bueno, no tengo nada que ver con eso, pero es el hermano mediano. Es Violeta, es la más grande, Violet es la más grande, Dash es el del medio y sigue Jack Jack. Pero vamos a dibujar a Dash con esta técnica en acuarela, lápiz, y vamos a tratar de que se parezca mucho a este personaje. Vamos a ponerle su cabello rubio y su traje rojito y su cara. Vamos a hacer que los detalles hagan que lleguemos a eso. Espero que lo logremos. Pongan changuitos. Really, nigga. Y vamos a empezar con esta animación porque ya nos vamos a tardar. Ya saben que nos tardamos un Necesitamos poquito. Beige siena 1080, color blanco 938, color carne 923, durazno 903, beige peach, que es un color piel más rosadito, ocre brulé 943, aquí les dejo los tonos, rosa, amarillo, mostaza, rojo escarlata, naranja y café fonts, así se llama, aquí les dejo los números también, negro, gris, gris expreso, plateado y azul celeste. Estos los pueden buscar similares, si no tienen la misma marca no importa. Y también un pincel, pintura en base de agua color piel, amarillo, no importa el amarillo que sea, pero que trate de ser un poquito chillante, y rojo. También negro, necesitamos un lápiz sacapuntas y el sketchbook para dibujar. Y pues bueno, yo empecé haciendo las líneas exteriores del cabello, del cráneo, basándome en mis escalas. No siempre me queda exacto, ya vieron que luego me equivoco y tengo que estar borre y borre. Y eso es lo bueno de los dibujos, que podemos borrar tantas veces, nos equivocamos y no importa, porque pues para eso existe la goma, amigos, y para eso también existe nuestro cerebrito y nuestras manos. No nos tenemos que quedar con un dibujo que no nos gusta, siempre podemos borrar. Entonces hice el antifaz, la nariz, empecé a hacer un poco más grande todo porque sentí que como que le estaba haciendo la cara muy chiquita, y eso pasa porque a veces no miden exactamente, y yo de repente digo, ay, yo me creo mucho y lo puedo hacer sola sin medir, pero pues también me ayudo de mi regla y de las medidas que me baso dependiendo de la foto. Voy agrandando con mis escalas las medidas de la foto y entonces vamos haciendo su quijada, vamos haciendo óvalos, vamos haciendo líneas y después le damos formas curvas y le hacemos aquí el cabello, la oreja también un poco grande porque la tiene el grande. Vamos a hacer su cabello. Solo hago las líneas exteriores como siempre, empiezo con mi sketch y después voy haciendo detalles, hago los ojos aquí como medias lunas y después le hago una línea recta en medio, le hice sus hundiduras de los ojos y el iris y también la pupila, y hago exactamente lo mismo con el otro ojo, dejé esta línea entre sí porque es como la nariz y el antifaz que está hundido, también dejamos y hacemos el mismo tamaño del otro ojo que hicimos, y aquí agrandé un poco, ya vieron, porque estaba como chiquito y ahí me faltó. Vamos a ponerle más detalle y luego vamos a aplicar el color con el amarillo. Yo rellené todo el cabello así nada más y lo rellenamos muy bien con el pincel y con tantita agua, con pintura, y rojo en la parte del traje, nada más que ahí no se ve bien, ahí me falló la cosa, discúlpenme. Ahora vamos a rellenar también la cara, el antifaz primero con negro, con cuidado, sin pasarnos y tampoco pasarnos de los ojos, y vamos a rellenar la carita con el color piel, aunque se ve así muy horrible. Y vamos a rellenar ahora con gris y gris expreso, blanco, vamos a hacer la parte blanca con azul celeste, azul ultramar y negro. Vamos a rellenar sus hermosos ojos igualitos a los de Jack Jack y de Violeta porque son hermanos y tienen el mismo color de ojos, igual que Mr. Incredible, como azulitos. Le dejamos el punto de luz, ahí no se les olvide porque a mí se me olvidó en el otro y le tuve que poner después con blanco. Y vamos a rellenar la nariz ahora con el color piel, con el beige siena que va a utilizar como sombra y va a hacer profundidades. Con el gris expreso también podemos hacer eso, café siena, blanco para dar luz en la puntita de la nariz como su brillo de la nariz. Le ponemos algunas pecas y con color piel y durazno blanco difuminamos Esto yo lo hice con café y negro, delineé la boca nada más, después le puse un poquito de rosa, un poquito de café siena, gris en las partes de la sombra de los dientes. Vamos, no los tenemos que dejar tan blancos, si le ponemos gris expreso, también con blanco difuminamos y rellenamos esto con café siena y negro también, para dar profundidad. Le hacemos su sonrisa. Y ahora vamos con una parte de la mejilla con color piel durazno. Y vamos un poquito rosa, blanco para difuminar y vamos puliendo esto que está abajo de la base de la pintura y lo vamos a combinar muy bien, que no queden rayas, un poquito de blanco para dar luz y también rosita y durazno para sus mejillas, que se vea muy rosadito porque ellos son rubios, entonces necesitamos colores duraznosos, rositas y los más claros que ustedes puedan conseguir y blanco para difuminar. Ahora vamos a hacer la otra mejilla también y la parte del cuello. Con beige siena vamos a dar mucha sombra, también café expreso, un poquito de blanco aquí de luz y azul porque tenía como reflejo de luz azul. Y ponemos un poquito de negro, también durazno para difuminar y que no se vean tantas rayas. Y el mismo color que pusimos en el cuello más oscuro lo vamos a poner en la oreja porque está como... hay mucha sombra ahí, de hecho yo no le puse tanta porque no sé por qué, pero no. En la frente le ponemos igual mismos tonos duraznosos y tonos piel más clara porque la frente pues es del color que sus mejillas, un poquito de pecas más y le van aumentando con más rositas. Y después en el antifaz yo puse plateado, gris expreso y también blanco y también gris medio y blanco para ir difuminando estas zonas, que se vea profundo el antifaz y que brille y que se vea que sí está puesto ahí en su carita. El cuellito con gris y negro nada más para darle luz, con blanco, un poquito también por aquí blanco. Y el cabello lo fui peinando poco a poco con café siena y blanco y café más oscuro, café oscuro y negro no puse porque esto es rubio, entonces traté de poner estos tonos e ir peinándolo como tiene Dash, así su peinado hacia atrás, como que porque él es muy veloz, entonces su pelo siempre se le va para atrás, tiene un peinado muy chistoso. Y vamos a tratar de dar profundidad de las esquinas hacia las medias puntas y ponemos luz en la parte del frente con blanco y vamos así poco a poco. Tampoco me quedó tan perfecto porque yo quería el efecto de dibujo que luego busco. Si quieren un cabello más extremadamente bien parecido, pues échenle más ganillas. Aunque sí me tardé bastante, creo que sí me gustó como quedó. Aunque quedó un poquito amarillo, no sé, creo que me faltó más blanco. Vamos a hacer el símbolo del increíble con la bolita y la I, y con este con color mostaza naranjita, rojo delineamos, ponemos blanco en la I y tantito amarillo, y en el parte del traje vamos a poner un poquito de naranja para dar luz en la parte donde le pega así como el brillo, y donde hay más oscuridad ponemos café y un poquito de negro y blanco en la luz. Y difuminamos esto, ponemos las sombras, rellenamos el símbolo del Incredible con negro y ponemos aquí tantito café y negro para dar como el efecto brilloso del traje. Y eso es todo, amigos, nada más firman su dibujo y lo guardan y se lo enseñan a sus papás y les dicen: mira lo que yo he creado con mis hermosas manos. También le puse un poquito de sombra y después con un pincel y para darle brochazos y le puse mi firma y listo, ya los tenemos para ir a presumirlo por ahí. Si sí se parece o me regreso a hacer otro porque nada más no la vi. Y pues ustedes coméntenme qué opinan, qué otro personaje creen que viene de esta película y pues vayan apuntando aquí. Y también les quiero decir que pronto voy a estar regalando dibujos, así que no se pierdan los videos para que estén enterados de cómo vamos a ir regalando los dibujos que les voy a mandar con mucho amor. No les puedo regalar cosas materiales, pero les puedo dar mis dibujos con todo el corazón del mundo porque los amo. Gracias por suscribirse. Y pues les voy a mandar saluditos antes de irme. Pero déjenme, abro la cosa esta porque ya saben que este celular está medio chafa. Es la cosa. Y le quiero mandar un saludo a Megan, Josué Castillo, me comentan cosas hermosas y yo soy fan de ustedes. Ustedes son artistas de verdad. Mike M. Les dije, ¿verdad? Los amo mucho, les mando besitos en sus cachetitos o en sus pompis. Y pues con eso del tema de que me pongo nerviosa, perdónenme, yo sé que debo de calmarme y hablar más directamente a la cámara y ustedes me entienden que yo jamás había hecho esto en la vida y soy principiante en esto del YouTube. Me encanta dibujar y por eso les comparto lo que yo hago, pero yo sí fui como Violet, de esas niñas que no hablaba y súper... De hecho creo que me siento muy como ella. Pero voy a tratar de ya decir las cosas bien, hablar fuerte, hablar bien y abrir bien la boca y pues ya saben, todas esas cosas. Discúlpenme, los amo mucho. Nos vemos en el siguiente video y pues nada, los amo. Bye. No se olviden suscribirse también y de picarle a la campanita y de seguirme en mi Instagram, ya les dije eso. Nos vemos en el siguiente video, los amo. Bye.